Muy brevemente, la nota que dice aquí, favor dejar todo en su lugar, limpio y ordenado. Si consume leña, volver a buscar y dejarla, porque te puede servir en una segunda oportunidad o para otra persona que seguramente tenga las necesidades de acudir a este mismo lugar. Esta es una indicación de los dueños de estos terrenos y de gente que por acá viene, que incluso vimos ropa, vimos todo lo que hay aquí, ollas, todo. La idea de cuando venimos aquí es que si algo nos sobra y ya nos satisfacimos de comida, hicimos todo lo que teníamos que hacer, es dejar parte de lo que traemos, qué sé yo, fósforos, candelas, azúcar, sal, productos no perecederos, jabón y limpio. Es una de las cosas que se recomienda en este lugar. Algo que no se da en ningún lugar, ni en el Everest, porque vimos cómo la basura abunda en el Everest. Así que este pedacito de tierra nos pertenece a todos y el dueño pide y exige que se deje como está. Aunque el lugar, pues las ventanas son bastante típicas, se respeta. Se respeta lo que las personas quieren o lo que todos queremos. El lugar de todos, la casa de todos, el refugio que algún día nos puede salvar la vida. Este es uno de los lugares más lindos que me gusta visitar.